Este año Bogotá ha visto la labor de nuestro equipo de diálogo social en la calle. Hombres y mujeres en chaquetas blancas y rojas, que en lo que va corrido del año han atendido más de 1000 protestas en la ciudad. En cada crisis, en cada situación compleja, ellos son la primera línea humana, porque tienen una profunda convicción que a través del diálogo es como vamos a resolver los conflictos, y en el 95% de los casos lo han logrado. El pasado 21 de noviembre, cuando se cumplía un año del paro cívico nacional, uno de nuestros gestores fue agredido por unos individuos cuando trataba justamente de evitar la violencia. Desde ese día lo han señalado de vándalo, lo han amenazado y hoy teme por su integridad. Él, al igual que sus compañeros, trabajan por los derechos de todos los bogotanos, de los que protestan, de los que no protestan, de los que quizás usan una capucha y de los que utilizan un uniforme. Ellos están para reconocernos como iguales en medio de tantas diferencias.